tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. El Santo Grial es uno de los objetos más enigmáticos y misteriosos de la historia. Su leyenda se ha entrelazado con diversas historias y mitos a lo largo de los siglos, pero uno de los vínculos más fuertes que se ha establecido es su relación con la Última Cena de Jesús. La Última Cena, uno de los episodios más importantes en la vida de Jesús según la tradición cristiana, ha capturado la imaginación de innumerables personas a lo largo del tiempo. En esta cena, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos y pronunció las palabras que han dado origen a la Eucaristía. Según las Escrituras, en ese momento Jesús tomó una copa y dijo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros". Esta frase ha llevado a la creencia de que la copa utilizada en la Última Cena se convirtió en el Santo Grial, el recipiente sagrado que se cree que contiene la sangre de Jesús de Nazaret. La búsqueda del Santo Grial ha sido objeto de numerosas expediciones, investigaciones y obras literarias a lo largo de los siglos. Se ha convertido en un símbolo de la búsqueda espiritual y la conexión con lo divino. Muchos han afirmado tener conocimiento de su paradero, pero hasta el día de hoy, el verdadero Grial sigue siendo un misterio sin resolver. Algunas teorías sugieren que el Santo Grial se encuentra oculto en algún lugar sagrado, como la legendaria ciudad de Camelot, o en las profundidades de alguna antigua cripta. Otros argumentan que el Grial es en realidad un símbolo de conocimiento espiritual y que no debe ser interpretado literalmente como un objeto físico. Una de las teorías más conocidas es la del historiador y escritor medieval Wolfram von Eschenbach, quien afirmaba que el Santo Grial era una piedra caída del cielo, que tenía el poder de proporcionar la juventud eterna. Esta visión ha influido en muchas de las representaciones posteriores del Grial en la literatura y el cine. A pesar de la fascinación y el aura de misterio que rodea al Santo Grial, algunos expertos sugieren que su importancia radica más en su simbolismo que en su existencia física. El Grial representa la búsqueda de la verdad espiritual y la transformación interior, lo cual es fundamental en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. ¿Pero qué opina de esto el investigador y divulgador de la saga Caballo de Troya, J.J. Benítez, sobre el Santo Grial? El Santo Grial además no existió. Es una leyenda muy bonita, preciosa, pero irreal completamente. El Grial no existió. Y le digo por qué. La Pascua judía obligaba a una serie, en la cena famosa de Pascua, obligaba a unos alimentos concretos, cordero, hierbas amargas, la escarola, etcétera, etcétera, y cuatro copas de vino en vidrio. Vino mezclado con agua. En vidrio. Cuatro. ¿Cómo es posible que una copa de vidrio haya perdurado durante tanto tiempo? Es imposible. Por tanto, el Grial es una bella leyenda, pero no tiene ninguna base.